La equinoterapia es una actividad complementaria en la cual se utilizan a los caballos. Eh, terapia complementaria le decimos porque no suple otro tipo de terapias, sino de que esta terapia es complementaria al resto de los que ellos hacen. Se trabaja con un equipo interdisciplinario y se busca de manera recreativa, lúdica, mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Por el momento contamos con 50 jinetes amazonas, le decimos nosotros. Eh, que tienen diferente diagnóstico. Nosotros siempre hacemos hincapié, es que es muy importante conocer a la persona, a ese niño, adulto. Siempre se da un mes en, lo, en el cual todo el equipo se toma el trabajo de reconocer cuáles son sus gustos, qué es lo que le interesa y con eso se planifica un plan de trabajo que se realiza a lo largo del año. ¿Con cuántos caballos cuentan acá? Contamos por el momento con tres y vainilla, que es el pequeño que lo habrán visto. Eh, y la idea es ir seguir sumando caballos, como así también jinetes amazonas a lo largo del año. Nosotros siempre les recordamos los papás que generalmente, bueno, casi siempre lo tratamos de hacer a las inscripciones el primero de febrero y si no, los que están interesados pueden anotarse en la lista de espera. Nosotros a medida, si un cupo se, se libera o seguimos agregando más jinetes y amazonas, los vamos llamando a esa lista de espera. Se tienen que acercar por el centro de quinoterapia la Pedra... que estamos ubicados enfrente del hospital, y eh, ahí se anoten en una lista.